Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora. Gracias. Buenas tardes. Estamos en la fase 3 de la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. Esta fase es en la que se corre mayor riesgo de contagio, por lo que se ha establecido diversas medidas para frenar el avance de esta enfermedad y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. Los que tienen que salir de manera indispensable tienen que usar el cubrebocas y si se transportan en automóvil tienen que ir solos. Estas medidas son obligatorias. Para mayor información y asistencia sobre esta contingencia, el Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. En la línea telefónica 800 Yucatán, se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presentan síntomas del coronavirus COVID-19. En la página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx, también se ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya. Se ofrece un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de coronavirus. También está en funcionamiento el chat de la salud vía la red social Facebook. La aplicación Meditoc está diseñada para uso único y exclusivo de quienes presentan síntomas de coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store para teléfonos iPhone y tabletas iPad y en Play Store para dispositivos con sistema operativo Android. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH o cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. A continuación, el parte médico de este lunes 11 de mayo. Hoy se detectaron 19 nuevos contagios de coronavirus, 5 en Mérida, 2 en Junucmá, Tixpehual y en Humán, y 1 en Chocholá, Espita, Canacín, Quinchil, Copomá, Maxcanú, Mococha y Muna. En total ya son 856 casos positivos, 9 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte diario informamos de 6 fallecimientos. Hombre de 35 años de edad, originario y residente de Mérida, con antecedentes de hipertensión y obesidad. Vivía con una persona que no presenta síntomas. Hombre de 73 años, de Sanacat, sufría hipertensión e insuficiencia renal crónica. Las personas con las que vivían se reportan asintomáticas. Mujer de 69 años, de Mérida, tenía un tumor cerebral y EBC. Tuvo antecedente de contagio con un caso confirmado a COVID-19. Mujer de 55 años, de Cunché, localidad de Espita, con diabetes y obesidad. Vivía con 7 personas, los cuales no presentan síntomas. Hombre de 77 años, de Humán, con diabetes, hipertensión e insuficiencia renal crónica. No presentan síntomas las personas que vivían con él. Hombre de 81 años, originario de Canadá y residente de Progreso. Diabetes, tuvo antecedente de contagio con un caso confirmado a COVID-19. En total, son 75 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 856 casos confirmados, 501 ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. 176 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 104 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 a 94 años. Ese es el informe, doctora. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.